Okay, Limbo, sí, hermoso juego, yo lo he ganado una vez y hermoso juego. Voy a ver si ahora puedo jugarlo porque la verdad no lo recuerdo. No recuerdo cómo son los puzzles y no recuerdo todas las cosas del juego, así que va a ser entretenido volver a recordar todo eso. Y quería hacer algo distinto, quería hacer algo en español, con mejor calidad, con un juego que valiera la pena verlo. Un juego más entretenido, más que te llene el alma, algo bacán, algo bacán. Vamos a iniciar un juego nuevo porque estaba probando el juego a ver si funcionaba. Ojalá funcione. Segundo. Ok, no sé cómo voy a editar eso porque en realidad tuve que cambiar un par de cosas, pero no importa. El juego no se ve como yo esperaba en términos de rendimiento porque mi computador es súper malo, así que vamos a... Ya probablemente en YouTube no se note, pero yo lo noto y me molesta, pero vamos a seguir. Vamos a seguir porque quiero jugar este juego, porque quiero tener algo en español y esto es lo que mejor se me ocurre. Puede que mejore, puede que empeore, puede que no importe, puede que tenga que saltar o algo. Uy. Ah, ok. Entonces, la historia de este juego es básicamente que eres un niño muerto y hay que correr, como Forrest Gump. Oh, de repente decidís correr y a la cresta, ¿sí? Uy. Mueve tus piernitas, niño muerto. Mueve tus piernitas. Ok. Probablemente esto sea más aburrido que verme jugar Donkey Kong. Probablemente esto sea más estúpido que verme jugar Donkey Kong porque ahora la mayoría de la gente que ve los videos me entiende. Que son familiares y amigos. Hola. Así que sí, va a ser una estupidez impresionante este juego. Una cosa que quiero hacer es encontrar todos los huevos. Porque hay uno... Oh, creo que sí, acabo de matarme. Hay unos huevos mágicos en este juego y quiero conseguirlos. Pero probablemente no los encuentre. Voy a frustrarme y voy a seguir sin ningún rumbo. Como no han pasado ni 10 minutos y ya he muerto una vez, deberán reconocer a dónde va esto. Un bote. Genial. ¿A dónde me lleve? Ni idea, porque no tengo remo, no hay vela y ni siquiera sé si hay viento. Pero vamos a navegar. Porque sí. Tierra, genial. Pensé que no iba a haber tierra. Oh, pensé que me iba a matar. Bueno, vamos a sacar el bote del agua porque capaz que lo necesitemos. Así que creo que no hubiera llegado hasta ahí si no hubiera tenido el bote. Lo que es bueno pensar, ser proactivo. Ah, esto va a ser tan entretenido de ver, porque yo voy a entretenerme caleta con el juego, pero ustedes ustedes no van a saber qué chucha pasa. Ah, por cierto, mi español es bastante raro, tiene una mezcla del español de España, México y Perú, así que y Chile, así que tienen varios tipos de insultos que escuchar. Y como estoy casi seguro de que si salto voy a morir.
YOLO. Ah, lo sabía. Morí decapitado. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Ok. Este boludo no. Ah, se me asustó. No pensé que iba a pasar eso. Ok, entonces, ¿cómo demonios se supone que voy a pasar esto? No, no se puede. Ok, estoy haciendo algo demasiado obvio. Tiene que haber algún razonamiento de fondo. Tiene que haber, no sé, una piedrita que le pueda tirar o algo. No, no hay nada que traer. No, ok. Entonces, ¿cómo demonios voy a pasar por ahí? Salta, niño, salta. Salta, salta como conejo. ¿Y si paso caminando? Despacito. No, no, no funcionó. Ok. Sabía que iba a tener problemas porque no recuerdo cómo era este juego. Ah, ya me acuerdo. Ahí está. Perfecto. Perfectirijillo. Sabía que era algo simple y estúpido que podía reconocer instantáneamente. Hay un muerto. Okay. Creo que... Sí. Tengo que tomar esta trampa, ponerla aquí abajo, saltar. ¡Ay no! Salté muy poquito. Oh, morir decapitado, no, qué bonito. Pero tengo la buena idea. Tengo una buena idea. No sé si... No sé si quiero seguir avanzando. Siento que esto se va a poner peligroso y me va a dar miedo. Y es piedra rodando, así que... ¡Ay, no, 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 no! Ah, sabía que era peligroso seguir avanzando. Miren cómo viene una segunda piedra y me mata. ¿No hay nada aquí? No, ok. Como dije, quiero todos los juegos. Y creo que me salté uno al principio. Mierda. Ok. No importa, no importa. Puedo seguir avanzando y puedo continuar con esta hermosa historia. Quisiera ser capaz de agarrar esa cuerdita, pero probablemente no tiene nada que ver con el progreso del juego, así que no importa. Una caja. Recuerdo esta caja. Una caja más pendeja es la que te puedes parar en todo. Esta caja tiene que... Oh, carajo. Esta cajita es nuestra manera de cruzar el... la poza de agua que hay ahí. Así que... Creo que tenía que correr lo suficiente y... empujar la cajita. Y cuando la cajita va a decir, había que subirse. Y luego hacer algo con eso, no sé, ya ni me acuerdo. Oh, me empujo la cajita. Salto en la cajita. Ay, estúpida cajita. Ah, ok, la tercera es la vencida. O eso dice. Vamos, cajita, vamos, cajita, tú puedes pasar. No, cajita, no, cajita. Eso, eso, cajita, eso, cajita, sálvame. Sálvame, cajita. No, 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 cajita. Cajita. ¿Por qué? ¿Por qué, estúpida caja?